gracias a descubrir las plantas y las especias que Magallanes en su ruta trajo a España, os vamos a decir, queremos primero que os situéis en el mapa, veáis tanto cuál fue la ruta que él hizo como de dónde proceden las plantas y las especias que trajo. Y lo primero de todo es que bueno, salió de Sanlúcar de Barrameda en 1519 y regresó en 1522. Aunque, como ya sabemos, realmente Magallanes murió por el camino y quien regresó solo a España fue Cano. Primero, ¿por qué decidió dar la vuelta y no coger otro camino? Había, aparte de dar la vuelta, había otros dos posibles caminos. Uno de los caminos era bordeando toda África. Lo que pasa es que este camino era muy largo y tardaba mucho tiempo. Y el otro era pasando por Turquía. ¿Qué pasa? Que por Turquía te cobraban aranceles. Y por eso, en esa época las especias eran tan caras, porque al pasar por Turquía cobraban aranceles y no estaban al precio tan asequible que están ahora. Entonces decidió dar la vuelta al mundo y pasar y llegar hacia la India. Lo que ocurrió fue que se encontró con América. Entonces, como he dicho antes, se salió de Sanlúcar de Barrameda, pasó por Tenerife, Cabo Verde, llegó a América por Santa Lucía, Río de la Plata, el puerto de San Julián, pasó por el estrecho de Magallanes, el cual tiene su nombre, ya que fue Magallanes el primero que pasó por él y bordeó toda América, luego el Cabo Deseado, dio toda la vuelta hasta llegar a Oceanía, en las Islas Marianas, las Islas Filipinas y las Islas Molucas. Y luego ya por último, antes de llegar de regreso a España, pasó por el sur de África en el Cabo de Buena Esperanza y ya tomó de vuelta otra vez a España. Bueno, pues Magallanes dio la vuelta al mundo y encontró muchas plantas y muchas especias. Por ejemplo, la primera planta fue la bugambilla en Brasil, la tostillada, la zaracanda y la dama de noche en México, el plumero y ave de paraíso en Argentina, el helecho en India, el naranjo de Corea en China, que es lo que vemos normalmente por la calle, el jazmín y el aloe vera, que son curativos, y ya está, y Libia del sur de África. Después de las especias fueron la pimienta de sándalo en India, el jengibre en el sur de África, azafrán en el sudoeste de África, de Asia, nuez moscada por las Islas Molucas, y canela y clavo de olor en Indonesia. ¿Y alguna pregunta? Bueno, pues ahora, si queréis, pasamos a que nuestros compañeros nos van a hacer una performance. Rodead la mesa para que podáis verlo bien. Aquí. Buenos días, doctora. Buenos días, siéntate. ¿Qué le ocurre? Bueno, pues hace poco me embarqué en un largo viaje en barco y tengo unos problemas. Como tengo fiebre, dolor de garganta, pico de ojo, también los dientes los noto un poco más sucios, se me están cayendo los dientes. A ver. Y también tengo cardenales por toda la piel. Vale, pues lo que usted presenta es la enfermedad del escorbuto, que es muy característica de los navegantes, ya que se llevan muchos meses nadando, o sea, por mar, y presentan una dieta poco apropiada. Se produce por la falta de vitamina C. Entonces se empobrece la sangre. Le recomiendo que tome apio, ya que es una hortaliza suave y ligera que contiene gran cantidad de vitamina C. Aparte debe combinarla con otro tipo de hortaliza, pero sobre todo el apio. ¿Y dónde la podría encontrar? Pues la puede encontrar aquí mismo, en el mercado de aquí al lado. Vale, muchas gracias. Adiós, espero que se mejore. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien. Lo que pasa es que me encuentro muy mal estos días porque estoy mareada, tengo fiebre, tengo mucha tos y... Vale, pues entonces lo que usted presenta es gripe. La planta de la bugambilla, que es esta de aquí, se utiliza para infecciones respiratorias como la tos, la gripe, que es lo que usted tiene, el asma, incluso la bronquitis. Entonces le recomiendo que tome un té de bugambilla, que se hace con la flor de la planta, y debe estar tomándolo durante 3 días seguidos. Después está una semana de descanso y volverla a tomar hasta que se encuentre perfectamente. Vale, muchísimas gracias, si me encuentro mal ya voy. Espero que se mejore, adiós. Mira, ahora vamos a hacer una cosa, necesito que forméis 3 grupos, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo va la dinámica. Una vez que hayáis formado los 3 grupos, os distribuís en los 3 stands que hay. Allí tenemos los alimentos,
que vinieron de América. Aquí tenemos las especias y aquí vinieron todas aquellas plantas ornamentales que vinieron de América. ¿De acuerdo? Vais a hacer una serie de actividades interactivas en cada uno de esos stands. Una vez que hayáis terminado esas actividades, ¿vale? Vais a tener un tiempo. Cuando yo diga cambio, por favor, hay que rotar. ¿De acuerdo? El sentido de rotación es el siguiente. Los que estén sentados aquí, pasan aquí. Los de aquí pasan al jardín y los del jardín pasan a los alimentos. ¿Queda claro? Muy bien, formamos los equipos. Equipos distribuidos en tres, por favor. Preguntar los papeles que os hemos puesto, ¿qué es un verde y qué es? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la número uno. El azafrán es una especie derivada de los tres estilos. Es de pistilo, de la flor de pistilo, de la familia Iridaceae. Se caracteriza por su sabor amargo y su aroma, que proviene de los componentes químicos de bicroncocina y safranal. Se utiliza para cocinar sobre todo arroz y el nombre científico es concurso de bicro. Vale, ahora apuntad la que creéis que es y vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Bueno, apuntad. No, no, no la he dicho. Bueno, venga, apuntad. Venga, ahora vamos a pasar a la segunda, ¿vale? Estamos llegando. El nombre científico Zingiber officinal. País de origen bosques tropicales del sur de África. El jengibre es una planta que posee el largo tallo. ¿Tiene alguna fruta? ¿Una fruta o verdura? Una fruta. No, verdura. Se saca de aquí, de la corteza de la palmera. La ensalada. Bueno, a ver, la de naranjo amargo, que es sabor naranjo, no me acuerdo muy bien extraño, y le sacan por su color azar, y entre sus propiedades de naranja, aceite esencial, muchas locaciones acumuladas en el cuerpo. Según los chinos, también tiene propiedades medicinales. Antiguamente, esta naranja se comía sola. ¿Y hoy en día para qué se utiliza? Para cosméticos, perfumes. Y como remedio para la tos. Y ahora yo puedo hablar de la tos. Lo hemos cogido, que se nos ha secado. Que la verdad es que no es como el ave del paraíso corriente, pero bueno. Y bueno, ya que queda, ya que se lo que explicaba Alejandro, no fue traído, ¿vale? Pero bueno, es una característica así, ¿vale? Bueno, existen más de 200 especies de lo que es jazmín, ¿vale? Se caracteriza por el color de las flores blanco, ¿vale? Y tiene también una forma característica. Y bueno, y puede crecer también tanto en arbustos como en plantas enredaderas, ¿vale? ¿Alguna duda o algo? ¿Sabéis cuál es la segunda? Jengibre, muy bien. ¿Qué sello tiene el chamo? La segunda es jengibre, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la tercera? Canela. Muy bien. ¿La tercera es canela? ¿Sabéis cuál es la cuarta? Muy bien. Hombre, sí la he dicho. Esta es nuez moscada. ¿Y la última? ¿Y la última? La de oro. Muy bien. ¿Tenemos alguna pizza por ahí? Vale, ¿queréis probar alguna? Se ve tan mal la cara. 3, 2, 1, cambio. Rápido, cambio. Vamos.
Ahora hay que hablar del naranjo amargo, que lo trajeron de Filipinas. Es un árbol cítrico y se caracteriza porque por el aroma y la azahar que desprende el azahar. Tiene 150 calorías para el naranjo y destaca porque tiene los compañeros van a hacer una serie de preguntas a ver si realmente habéis estado atentos a la exposición. Y luego nos gustaría al final, antes de que toque, que hicierais una evaluación de qué ha parecido estos talleres, ¿vale? Gracias, comenzamos. ¿En qué siglo se trajo el lado de verano? ¿Lo trajeron los árabes? Dilo sin. ¿En 9? Muy bien, siguiente. ¿Qué planta se reproduce mediante esporas? Yo. ¿Derecho? Yo, está normal.